es Carlos Borges, una vez más visitando la Fiesta Nacional del Chamamé en Corrientes. Y bueno, es una alegría, te digo, un honor estar en Corrientes una vez más en la fiesta. Es un lugar para estar cantando y tocando lo que se ama, como yo amo el chamamé. Desde muy tenra edad, a los 5 años ya escuchaba chamamé, a los 7 ya tocaba, a los 10 me hice profesional, nunca abandoné, nunca me ausenté, nunca salí un paso lejos del chamamé. Siempre estuve cerca, defendí esa bandera y hoy soy un orgulloso de eso, porque mismo siendo un extranjero, un brasilero, que acreditó en esa canción de frontera, ese ritmo de frontera, y llegando al punto que llegó de ser reconocido como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, valió la pena haber invertido en eso. Tiempo, sudor, algunas discusiones pesadas en mi tierra, en mi provincia, pero que hoy ya no existe más. Fue un pasado bastante distante, te diría, pero acontecieron cositas así, porque parecía que yo estaba trabajando algo que era alienígeno total. Y no, al revés, el chamamé está en la frontera, está adentro un poco del Brasil, porque ahí está la cultura guaraní en toda parte, y el chamamé es guaraní, es originario de esa raza, de esa raíz tan fuerte que es la cultura de los indios guaraníes de nuestra región. Abrazo que en chamiga naciones. Es eso el chamamé, ¿no? Ah, eso es el chamamé. Hoy, sin ninguna duda, porque el chamamé hoy se toca en toda parte del mundo. Y a donde uno llegue, puede anunciar. Ahora tengo el gusto de tocar un chamamé para todos ustedes. Y por ahí alguien en un público, aunque sea en el Japón o en la Grecia, cualquier lugar, va a saber porque escuchó nombrar que el chamamé es patrimonio cultural de la humanidad. Viene del Brasil, haciendo chamamé desde muy pequeño, como nos contaba. ¿Cómo se emparenta con la música gaúcha? Y estamos en el baile, por ejemplo, estamos juntos desde siempre. Los acordeonistas, los botoneros, tocador de dos hileras de la costa, los pescadores brasileros, enfrente, por ejemplo, Santo Tomé, enfrente San Javier, enfrente Alvear, esos siempre tocaron chamamé. De ahí salían, por ejemplo, algunos kilómetros para tocar un baile más adentro y llevaban un chamamé. Es de ese acordeonista viejo que yo aprendí el chamamé, no inicialmente aquí. Ahí entonces me despertó la curiosidad de escuchar por las radios. Y ahí, a partir de las radios, me di cuenta quién era Montiel, quién era Coco Marola, Raulito Barbosa. Y bueno, ahí fui abriendo, digamos, el barajo del chamamé. Y tuve la suerte de conocerlos a casi todos. Casi todos. Porque Coco Marola lo vi una vez, no hablé con él, pero a Montiel llegué a hablar con él. Y tengo algo que es para mí un tesoro que tengo guardado, una joya que tengo en mi vida artística, que es Ernesto Montiel diciendo para Raúl Barbosa: mire, Barbosa, a este brasileño vamos a tener que autorizar a tocar chamamé. Montiel dijo eso a Barbosa, yo tenía 13 años. El que ha definido llevar el chamamé definidamente, decididamente para Brasil fui yo. Yo vacié toda esa frontera de personas, o sea, de tabús, de gente que no quería que se tocara chamamé por ahí, que era de otra tierra, que no era cultura local. Yo abrí todas las puertas, todas las, por radios, por televisión. Llegué a abrir mano de premios, de festivales, de primer lugar, porque no me dejaban anunciar a mi canción como chamamé. Me pidieron para no anunciar y dije, no, yo no quiero el primer lugar, quiero que se anuncie chamamé. Eso para mí es el premio. Ahí me dice el muchacho, y bueno, voy a ver qué hace la comisión con tu respuesta, que no abre mano. Yo digo, mira, yo no abro mano, ya está decidido. Pero avisar a la comisión que ellos, al no aceptar el chamamé, como el ritmo ya aculturado entre nosotros, me están abriendo mano
y espacio para que yo diga para toda la prensa lo que estaban intentando hacer conmigo, comprarme. Se puede decir que el chamamé no solamente le hizo recorrer miles y miles de kilómetros, sino también borrar fronteras. Seguramente, seguramente. O sea, una vez abiertas, ya abiertas. O sea, yo grabé un disco incluso con Antonio Tajagogos que se llama Fronteras Abiertas. Eso es la marca más fuerte que tengo, o sea, de pegar en la mano y alcanzar así para uno, ese disco con Antonio. Antonio por su lado y yo por mi lado brasileño. Y ese disco está cantado en portugués, en portuñol, en español, en guaraní. Tiene invitados como León Gieco, ¿no?, que canta junto, que es un rockero. Pero es como el chamamé no tiene preconceito con nada. El chamamé es una canción para toda parte. Por eso ha ganado ese título de Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad. Y el chamamé, te digo para cerrar esta mi conversa, el chamamé no es solamente una canción. El chamamé es una luz que ilumina al corazón. Muchísimas gracias, maestro.